Esto es un proceso realmente hermoso. Fuera de todas las expectativas que habían generado y todos los rumores, aquí nosotros, el pueblo venezolano, estamos demostrándole al mundo que somos un pueblo de paz. El profesor le trae un ejemplo para Venezuela y para todos los venezolanos. Es una cosa que las personas que quieran entender lo que es la democracia, esto es democracia. El proceso es práctico y es rápido. Creo que no hay ningún problema. Hay gente, pero eso está pasando rápido, las colas pasan rapidito. Rapidísimo. Un poquito la máquina es muy sensible, hay que darle suavecito y votar listo. Ha sido un evento que hemos registrado desde su primera fase, desde la instalación de las juntas municipales, de acuerdo al cronograma que se ha planteado el Consejo Nacional Electoral. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana han salido juntos hasta ahora. Se rebasaron las expectativas, porque este centro normalmente es para 15 mesas electorales, solamente hay funcionando 6. Pero entonces la cantidad de electores, hemos rebasado las expectativas. Mañana va a haber una alegría, no digamos en la República Bolivariana de Venezuela, sino en el mundo entero, porque estamos demostrando que este es el país más democrático del mundo. Estamos contentos, yo estoy muy contenta. Gracias por mi bello país, yo amo mi país. Por eso es que va la constituyente.